Salerno. Estoy trabajando en el Museo del Barro desde 1979, año en que juntamente con Carlos Colombino, con Isan Gallet, hemos creado un proyecto pequeño fuera de Asunción, en una ciudad cercana que se llama San Lorenzo. Luego lo trasladamos a Asunción y bajo la guión curatorial de Ticio Cobar instalamos en un espacio propio bajo el nombre de Centro de Artes Visuales, que articula arte indígena, arte mestizo y arte de origen ilustrado, el arte que se hace en las ciudades. Bueno, soy Ticio Cobar, crítico de arte y curador. Soy el director del Museo del Barro. El museo trabaja de manera trenzada el arte popular, el arte indígena y el arte contemporáneo del Paraguay. Pero en última instancia, los bordes entre esas formas y otras formas actuales, o las coloniales mismas, o el extenso panorama de la producción visual de un país, no tiene límites demasiado tajantes. Entonces también nos gusta mucho trabajar esas intersecciones, porque creemos que lo más interesante que plantea la contemporaneidad es justamente lo que está fuera de un ámbito específico, trasvasa un territorio, se intercepta con otros. Incluso en un sentido más amplio, quizás lo más interesante del arte ocurre casi fuera del arte mismo, ¿no? En este momento estamos exponiendo a un artista uruguayo, creo que es la segunda muestra que realiza Gabriel en este museo y estamos muy contentos, estamos a minutos de inaugurar la muestra de grabado, que es su última experiencia de grabado de pequeño formato. Ahora se insertan bien las cuestiones que plantea el museo, las discusiones que tenemos acerca del sentido del arte, el valor de su temática, de problemas de colonización o de aperturas de conflictos interculturales desde una perspectiva estrictamente contemporánea. En ese sentido, a nosotros la obra de Lema nos interesa especialmente, no solo porque en general nos interesa la buena obra independientemente de su temática, porque en el fondo cualquier obra que toque con suficiente potencia un nervio de verdad histórica o social requiere formas suficientemente potentes como para vehiculizar esos contenidos, sino porque también temáticamente el trabajo de los héroes míticos, el trabajo de los personajes cribados también tanto por una mirada popular o masiva como por los estereotipos oficiales, contestaciones que supone y los debates que genera, se acomodan perfectamente y crean una inflexión también dentro de las exposiciones que nosotros estamos presentando en este momento, ¿verdad? Cómo conciliar así la paradoja de una imagen de la Virgen venerada popularmente, con héroes míticos, ecuestres, que también son venerados o no a otro nivel, cuya figura se desdibuja en sombras compactas, que están más allá, que se traen al propio personaje.